mucho equipo brasileño. Mirá los campeones, ¿eh? Los campeones. Bueno, acá tenés las primeras dos que ganó Peñarol, después el Santos en el 62 y 63, dos consecutivas para Independiente, repite Peñarol. La única de Racing en el 67, tres consecutivas de Estudiantes entre 68 y 70. Corta Nacional, cuatro seguidas de Independiente, 76 para Cruzeiro, dos de Boca, 77-78, Olimpia, Nacional, Flamengo, Peñarol, Gremio, Independiente, la última en el 84, el Genial Argentino del 85, el River del 86, la última de Peñarol en el 87, Nacional 88, todos recordamos al Atlético Nacional del 89 de Colombia, Medellín, Olimpia en el 90, Colo Colo en el 91, el bicampeón de Tele Santana, Sao Paulo en el 92-93, el Vélez de Bianchi, el Gremio en el 95, el River de Ramón, Cruzeiro en el 97, Vasco 98, Palmeiras 99, el bicampeón de Bianchi con Boca, 2002 Olimpia, repite Boca en 2003, Once Caldas contra Boca en la final 2004, Sao Paulo 2005, Inter 2006, el Boca de Russo Riquelme 2007, Liga de Quito 2008, la última de Estudiantes hace 10 años, 2010 para Inter, 11 Santos, 12 Corinthians, 13 Mineiro, 14 San Lorenzo, la primera del River de Gallardo 2015, Atlético Nacional de Medellín en 16, Gremio frente a Lanús en 17 y la de River el año pasado. Acá tenés todos los campeones de la Copa Libertadores de América. Y mirá lo que tenés ahora como octavos de final, porque 11 de los 16 salieron campeones. 11 de los 16, o sea, ya la Copa América, Copa Libertadores de América del año pasado tenía a todos los campeones prácticamente jugando. Ahora tenés la segunda parte con muchos campeones también. 6 minutos pasaron de las 9, repasando.